Soy Andrés Arralta, docente e investigador del Centro Recordatorio del Holocausto de Montevideo. Esta es la columna quincenal de historia, iluminando el pasado, para los oyentes del programa De Fogón en Fogón, en Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, y para la radio cooperativa.uy en la web de la 30 en Montevideo. Hoy los invitamos a hablar sobre el Holocausto, el genocidio contra el pueblo judío perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, recordemos que aconteció la Segunda Guerra Mundial, por la Alemania nazi. El Holocausto, la Shoah, como se prefiere llamarlo, es decir, el genocidio del pueblo judío, el intento de exterminio contra el pueblo judío llevado a cabo por la Alemania nazi, conllevó el asesinato de 6 millones de personas, 6 millones de judíos exterminados por el simple hecho de pertenecer a una etnia. Junto a ellos también fueron asesinados otros millones de personas pertenecientes a partidos políticos de oposición, al régimen nazi, organizaciones ilegalizadas por ese mismo gobierno, no solo en Alemania, Austria o Checoslovaquia, que eran territorios ya controlados por Alemania antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino en todos aquellos países en los que la ocupación alemana fue llegando durante el transcurso de la guerra. En esos países, la población judía fue sometida a diversas medidas discriminatorias, algunas muy conocidas, y que principalmente a través del cine la población ha ido tomando contacto con ellas, como fueron el uso de un brazalete distintivo, que en muchos casos incluía, no en todos, pero sí en la mayoría, el uso de una estrella amarilla para identificar a la población judía con respecto al resto de la población de los países en que gobernaban los nacionalsocialistas. Junto a esas medidas discriminatorias fueron establecidas progresivamente muchas, sobre las cuales podemos hablar con mayor extensión en otra oportunidad, pero que tienen que ver con la segregación de esa población, fundamentalmente su aislamiento y la generación de violencia en contra de la misma mediante la difusión de información falsa por parte del gobierno nazi, con el objetivo de poder facilitar su posterior exterminio. Estas fechas, generalmente en los meses de mayo o abril, como en este caso durante 2020, se conmemora durante cada año la Shoah, el Holocausto. Esto es así en función de que el Estado de Israel estableció desde 1959 una fecha oficial denominada de recordación del Holocausto y del heroísmo, puesto que también se recuerda en esta fecha a quienes resistieron las medidas del nazismo, y que producto de que la fecha establecida en el calendario hebreo, el 27 de Nisan, es variable en el calendario gregoriano, es decir, en el calendario común, suele variar y se realiza de acuerdo a la fecha que corresponda en los meses de abril o mayo de cada año. Este año, como es de público conocimiento, no se han podido ejecutar actividades masivas en la mayor parte de las comunidades judías alrededor del mundo, que así como se hace en Israel
conmemoran en esta fecha el Holocausto, acciones como se suelen realizar habitualmente, es decir, actos masivos, sino que debió realizarse, así también fue hecho aquí en Uruguay, un acto virtual, es decir, con actividades transmitidas online para que cada uno en sus casas, en pequeños grupos, pudieran conmemorar esta fecha. El Centro Recordatorio del Holocausto habitualmente participa organizando junto a otras instituciones de la comunidad las actividades correspondientes a esta fecha, y así lo suele hacer también la directora de nuestro museo, la profesora Rita Binocur, convocando a sobrevivientes y acompañándolos durante esta jornada en los actos que se han realizado en el pasado, y en esta ocasión suministrando el material y los contactos que correspondan para que el acto pueda contar con el testimonio y la presencia de los sobrevivientes. Estas actividades tan particulares han encontrado diversas formas de conmemoración, porque aquí en Montevideo, así como en otras capitales del mundo, los lugares de conmemoración de la Shoah, y en especial el Museo de la Shoah, están impedidos de ser visitados en grandes grupos. Por ello, ha sido imperativo que los museos y las instituciones de recordación en general ejecuten otras actividades a través de sus páginas web, de sus redes sociales, para poder seguir en contacto con las personas que quieren recibir información acerca de la Shoah, y para también seguir difundiendo, enseñando acerca de la Shoah con los medios que nos es posible en las actuales circunstancias. Una de las actividades que se ejecutan, además de la difusión de información a través de la página web del centro, es la ejecución de videos a través de Instagram, una actividad que están realizando la profesora Sandra Weinstein y la conocida artista plástica también, querida integrante del centro, Mónica Packer, quienes están efectuando la difusión de estos videos a través de Instagram, cortos, breves, como es el formato propio de esta red social, en la que diferentes integrantes del centro dan su testimonio o cuentan cómo se fueron integrando a la institución y cuál es la importancia de continuar enseñando acerca de la Shoah, acerca del Holocausto en los tiempos actuales, y a través de sus actividades continúan haciéndolo.